como se habrán dado cuenta, hemos colocado unos samovares encima de sus estaciones. Y esos samovares contienen uno de los ingredientes principales para la preparación del primer plato de esta noche. Plato que además, señores, les va a dar un beneficio. El beneficio de hoy, Dios mío, porque por primera vez en la historia de una noche de sentencia, nunca lo hemos hecho en una noche de sentencia. ¿Seguro? Esto no ha ocurrido hasta el momento, una noche de sentencia. Nos hace sentir especiales. Por primera vez en la historia de una noche de sentencia, de una noche en la que tenemos 6 participantes en noche de sentencia, la persona que logre preparar el mejor primer plato de esta noche se va directo a su casa, señores. ¡No! Se salva. ¡No! Se libra de cocinar el segundo plato de la noche. ¡Qué buena! Pasa automáticamente a la siguiente ronda, señores, para que se esfuercen. Eso sí, les digo, les adelanto que este beneficio tiene una segunda parte. Tiene una segunda parte que todavía no les voy a decir. Hay trampa. Tiene una segunda parte, pero quiero que se queden con eso. Yo la hago. Yo gano este reto. Ya está. Me voy. Vayan abriendo la puerta, por favor. Mi llave. Quiero que, por favor, a la cuenta de 3, descubran esos samovares que tienen encima de sus estaciones con uno de los ingredientes principales para la preparación de este primer plato de la noche. 1, 2, 3. Descubran. ¡Pota! Tener que hacer nuestros participantes el día de hoy en el primer reto de la noche. Efectivamente, Peláez, como aquí queremos complacer a todos y cada uno de los participantes, tenemos una pota, Mayra. ¡Me muero! Y vamos a preparar... ¿Saben qué es pota? Ceviche de pota. Participante Goñi. Pero... acá hay... mano negra. Ah, no. El plato que mejor le sale y justo le toca, ceviche de pota. Bueno, pues a mí me sale bien la gelatina. Mañana hay que hacer gelatina. ¿Qué tal? No solo ceviche de pota. También vamos a traer un poquito de saborcito norteño porque lo van a acompañar con unas deliciosas tortitas de choclo. No sé qué es pota. Muy bien, queridos participantes, por favor, acérquense para que nuestro jurado pueda darles la receta de este primer plato de la noche. Todo se derrumbó dentro de mí. Yo le voy a explicar sobre el ceviche de pota. En sus estaciones tienen una parte del cuerpo de la pota y este pedazo de pota que tienen deben trozarlo por la mitad. Necesitan pedazos más o menos del tamaño de su cuaderno, un volumen más o menos grande, y esto lo van a cocinar en agua hirviendo por 7 a 8 minutos con sal. Lo sacamos y cortamos la cocción inmediatamente en un baño maría invertido, agua con hielo, ¿no es cierto? Una vez que hemos cortado la cocción, vamos a quitarle la piel que tiene la pota, interna y externa. Es como una película, como una membranita, que la pueden sacar, si es que pueden, la sacan con la mano, y si no, se ayudan con un cuchillo para eliminarla. La carne que les va a quedar de la pota, precocida, la van a cortar en cubitos de 3 a 4 milímetros más o menos, o como ustedes crean convenientes para este ceviche. Si ya saben hacer un ceviche de pota, como ha dicho Mayra, hagan lo que saben hacer. No tienen por qué seguir al pie de la letra esta receta si tú ya sabes hacer un ceviche de pota. Entonces, cortan esta pota en cubitos, la van a poner en un bowl, le van a poner sal, pimienta, ajo molido, cebolla en brunoise, en agua con hielo, y también le ponemos un poquito de ají limo y de culantro en chiffonade y el ají limo en brunoise. Y también un poquito de apio en brunoise. Una vez que tenemos esto mezclado, vamos a agregarle jugo de limón. Yo sugiero entre 10, 12 limones más o menos para lo que están haciendo, o 15 tal vez. Mezclamos todo esto y lo vamos a servir con choclo, con camote y tienen cocido, evidentemente. Y ahora Javier les va a explicar cómo hacer estas tortitas de choclo. Esto es facilísimo. Desgranan 5 choclos, los colocan en una licuadora y añaden agua justa para poder procesarlo. La idea es que no le echen mucha agua porque al final lo van a colar. Y con lo que quedan en el colador, lo ponen en un bowl, rompen un huevo, un poco de sal, azúcar al gusto, mezclan bien y arman sus tortitas de choclo, que van a ser fritas en abundante aceite. Si son delgadas las tortitas, les van a quedar más crujientes. Si son más abultadas, les van a quedar más cremositas por dentro. Depende de ustedes. Buena suerte. Bien. Ahora sí, participantes, por favor, regresen a sus estaciones para que podamos darles la información importante. Bien, participantes, información importante.
Para la preparación de esta receta vamos a tener exactamente... Una hora y media. Una hora y media. 60 minutos, no, participante Martínez. 60 minutos. Una hora. Una hora. Siempre creo que es un montón, pero después me falta tiempo. Ay, no te pongas nerviosa. Tiempo más que de sobra para hacer dos porciones, señores. ¡Vamos! ¡Estamos listos! ¡En su marca! ¡Listos! ¡Tra, tra! ¡A ceviche de pota y tortita de choclear! Bueno, ¿y ganará Mayra? Yo creo que sí. Si ha dicho que sabe hacer ceviche de pota y que es su mejor plato, debería. Yo debo confesar que hoy día sí no tenía ni idea de que hoy tocaba ceviche de pota. O sea, a veces sí sé los platos, pero hoy no tenía ni idea. Y justo cuando dijo lo del ceviche de pota, dije, mira, a ver si un día le toca. Y justo tocó hoy día. ¡Qué locura! Me hizo acordar lo de Mr. Pitt. Sí. ¿Se acuerdan que Mr. Pitt dijo lo de los tallarines verdes? Y ese día tocó tallarines verdes. Y le fue y mal. Y no le puso sal. Retrospectiva. Tremendo. El señor Arévalo le ha gustado que haya tallarines verdes, ¿eh? Con bistec apanado. Es mi especialidad. Siento que le falta un poquito de sal. No me gusta. La verdad es que no me gusta. Fin de la retrospectiva. He cambiado mi táctica. Hoy voy a estar en modo zen. No, Valentina, con palo no va. Las canciones se me meten así por las venas cuando estoy preparando mi cevichito. Así que prepárense para todo el repertorio que se viene. ¡Ah! ¡Me golpeé! ¿Y qué se está derramando? El aceite se abrió y se está derramando. Me muero. Alguien aquí ha dejado ese aceite para que se me derrame y yo me resbale. Pero me he dado cuenta. Ahora, el problema es qué va a pasar con mis compañeros. Necesitamos ayuda. ¿Alguna vez hice ceviche de pota? No. Asumo que me sería más fácil hacer un ceviche de pescado, pero de pota... Dios mío, ¿cómo puedo mantener el positivismo? Voy a acordarme de mi chiquititud. Cuando estaba en el Rima comiendo mi cevichito de pota, donde el jugador del Boys. El jugador del Boys le decíamos al señor que nos preparaba el ceviche de pota. Entonces, jugador del Boys, no te voy a defraudar. Agua con hielo. Permiso. ¿Estás bien? Ahí estoy. Un poco de depresión. Participantes, quedan 50 minutos, señores. Cebollitas. Por favor, sean mis amigas, no me hagan llorar más. Ay, no, otra vez a picar cebolla, no, 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 eso no me gusta. Ay, me va a hacer llorar, no, no quiero, cebolla, no. ¿Habrá un plato que no lleve cebolla? ¿Alguna vez has trabajado con la pota, Armando? Ni siquiera estoy seguro si la he comido. Ni siquiera estás seguro pero si la he comido. Pero tengo la sensación de que sí. O sea, yo la pota la he probado en medio chicharrón, ahí con mi casera. Saludos a mi tía allá en el mercado de Salamanca. ¿Cuáles son las habilidades que tú tienes que crees que te van a servir más para hacer este plato, Armando? Bueno, que como ceviche bastante, así que lo voy probando. Ah, bueno, tienes el sabor, sí, entonces. Sí, sí, sí. Ah, yo soy experto probando ceviche y sé más o menos cómo es el ceviche en cada playa. Pues no sabes. Vamos con fe, potita, que me vas a salir riquísima, por favor. ¿Qué habilidad que tú tienes crees que va a ser, que te va a marcar la diferencia en este primer reto de la noche? Que es algo, como mucho, salgo a comer a mucho. Ah, bien, bien. O sea, entonces... uno de mis hobbies es comer. Entonces, comerlo y hacerlo es casi la misma cosa. ¡No, pues, no, no te pero pase! Bueno, si tienes el sabor fresco, te va a salir bien, ya verás. Bueno, Leslie, buena suerte. Gracias. Sí se puede, conserva esa calma. Y cualquier cosa voy y me paro a costado de Mayra. Y ya está. Y ya está. Mayra, ¿tú crees que Mayra Goñi sabe Mayra hacer esto? Mayra ha dicho que hace ceviche pero pota. Una cosa es decirlo y otra demostrarlo. Pero yo le creo. Muy bien, tú le crees. Y si no, voy donde mi compa... Claro. ¡Compañera! ¡Conocimiento! ¡Ala! ¡Conocimiento! ¡Conectadas! Azúcar para mis choclitos, gotitas de limón, para que vean que yo aprendo. Participante Martínez, ¿puedo llevarme un poco yo también de su conocimiento? Sí. Energía. No, espectacular, espectacular. Peláez, tampoco no seas un poquito tosco, pero de todas maneras, estas trencitas creo que me están trayendo suerte. Bueno, ¿cómo te sientes, Herbolaria, con esta receta? Estoy intentando ya sacar el cuadradito del... La verdad que las cosas como son.
De repente algunas recetas no te han quedado mal en esta. Pero no te creo han quedado que tan no bien me esa cocina. Saliendo el pero picar una cebolla la picas muy bien, ¿ah? ¿Eh? Ay, no, qué difícil hacer ese corte, Bruno. Ah, nunca lo he hecho. Ay, no, 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 no. Por favor. Bueno, Arbolaria, es que a veces pecas de perfeccionista, pues Arbolaria. No, pero ¿por qué lloras? No llores. Todo va a estar bien, todo va a estar bien. Todos tenemos errores, todo va a estar bien. No te preocupes. Peláez. Dime. ¿Verdad me quieres ayudar? Sí, claro. O que me estés estrenando, de verdad. Quiero ganar. ¿Quieres que me vaya? Quiero ganar. Quiero ganar, sí, ya, por está favor. Bien. Buena suerte, Herbolaria. Gracias. Te dejo acá tranquila, pero no llores. Me acabo de enterar que el corte Brunois es corte en cuadraditos. Mayra, ¿sientes que fue un error? Tú no sabías que hoy día íbamos a hacer ceviche de pota, pero ¿sientes que fue un error declarar públicamente sí, que era tu especialidad y ahora eso te añade presión? Claro, ahora el jurado va a decir a ver qué tanto hablas, a ver qué tan rico es. Yo he visto cómo lo preparan, pero nunca ¿crees lo... que vas a estar a la altura del reto? Espero. Oye, Mayra, pero hemos visto un video tuyo preparando ceviche de pota, un video tuyo no, en YouTube. No, ceviche de pescado. Ah, era ceviche de pescado, sí. Pero bueno, el ceviche de pescado, el ceviche de pota, ¿qué tanta diferencia, diferencia pota puede haber? Tiene que tener, o sea, su punto de cocción, si no se pone muy chiclosa, claro, pero, o se pone muy... Pero el título, ¿por qué dice ceviche de pota? ¿Ah, sí? Del video, dice, ceviche de pota, el título sí, del video de YouTube. Ah, sí, me acuerdo que hicimos, ¿verdad? Hace muchos años. Busca Mayra Goñi, ceviche de pota y te sale. Bien sapo, eres pelada, no tienes que decir esas cosas porque los demás van a decir que, wow, ella ya sabe, sí, tiene ventaja. Aparte, ese día la pota ya me la dieron ya cuadradita. Ustedes saben cómo son los videos de YouTube a veces. Oye, ¿es cierto lo que están diciendo los participantes que has intentado sabotear a tus compañeros tirando aceite en la cocina del gran chef famosos ahí cerquita al almacén? ¿Qué pasó? ¿Cómo piensan que soy así, por favor? No. Nada que ver, amigos. Bueno, no ¿y este ceviche de pota? ¿Has preparado alguna vez ceviche de pota? Ningún ceviche. Jamás. El limón solo para mi sopita. Ay, o sea, como bueno, que estoy... Bueno. ¿Y las tortitas de choclo? Nunca he preparado eso. Tampoco. Y solo lo he probado, me dirán, soy del norte, pero en realidad cuando iba a Chiclayo en verano, probé, creo que por primera vez, tortillas de choclo. Bien, bien. Voy a recordar bien ese sabor de las tortitas de choclo en Pimentel, cerca de la playa. Ya empiezo a oler el mar. Señores, quedan 40 minutos. ¡Vamos, dense prisa! ¿Cómo sabes si ya está? ¡Pruébalo! ¿En serio? Sí, no sabía si la pota estaba. Me dijeron, sácala y pruébala. Yo la saqué, la probé y ya estaba. Así que, perfecto. Gracias, Machuca. Yo entiendo, ya, yo entiendo. Yo sé que a veces los participantes te tratan mal, temporada. Pero yo sé que tú eres fuerte, yo sé que tú eres resistente y yo sé que tú vas a lograr sacar el mejor trabajo de nuestros participantes, querido Yita. Algo está pasando con Peláez. Creo que es el exceso de trabajo. Ahora le habla a las ollas. Cuéntame. ¿Qué cosa has estado hablando con Leslie Stewart en el camerino que no nos quieren contar? Cosas de chicas, pues, Peláez. Pues, cosas de chicas. Dime algo. Peláez quiere que le cuente. Depende. ¿Cómo te vayas portando? ¿Cómo me vayas ayudando, Peláez? Y ahí te voy soltando dosificadamente la información de los camerinos. Yo me estoy poniendo Peláez rojo. Peláez quiere saber qué hablamos de él. Yo me pongo rojo. No nos hace caso, mira la concentración. No, se hace la loca. Se hace no prender el fuego, se me ha apagado. Uy. Ábrele. Aguanta. ¿Cuál es? Espérate. Bolita blanca a tu izquierda. Acá. Mayra, no te confíes del tiempo, mi reina. No te confíes del tiempo, por favor. Mira, Armando, una forma que te puede ayudar. Maestro. Te das cuenta, la piel se está dando la vuelta por acá. Ajá, corta esto y vas a poder liberarlo más fácilmente. Igual ahí. Y saca todos estos órganos internos que tienes acá flotando, ¿no? Ajá. Esta es la pluma, mira. Es como un plástico. ¿Lo has tocado? No. Imagínate que eso está dentro de la bota, que lo caso, ¿no? Y ahí, no hay problema que se dañe ese poquito. Sale todo eso. Gracias, Miss. Ya, perfecto. Gracias, Miss. Una vez que lo tienes limpio, lo cortas en cuadraditos. Uh-huh. Leslie, tu camote ya debería ir sancochando. Te recomiendo que lo sancoches en rodajas. Mira, y con un poquito de azúcar para que le dé sabor. Y acostúmbrate a una cosa. El choclo siempre tiene que descansar en la propia agua de cocción. Entonces, de acá hasta que vayas a servir, esa es agua de cocción, ¿no es cierto? Sí. Pon esto en un bowl y échale el agua. Porque si no, si tú lo dejas así nada más, se deshidrata, se seca. Ya, entonces, esta agüita... Ajá. Con la que puse mi azúcar y mi sal. Exactamente. Y tengo un poco de ese chocolate acá. Así ¿ves es. Cómo sale? Sí, ya. Así la tienes que sacar. Ok. Y te queda esta parte lisa, igual lo mismo haces con el otro lado. ¿Cuadrados así? Sí, es como un queso fresco esto, ¿no? Ya, o sea, piensa en una mozzarella, esa ya. Es la textura más o menos ya. Que tiene esto. Ya. Participantes, quedan 30 minutos, señores. Herbolaria, una consulta.
¿Y el choclo para tus tortitas? Porque el choclo para las tortitas no va hervido. ¿No va hervido? No, es crudo. Se licúa crudo. No te va a salir igual. ¿En serio? Yo, si fuera tú, le pediría a mis compañeros que me presten uno. Okay. En realidad unos 5, porque si no, no vas a llegar. No, ay, ¿cómo se me pasó? ¿Cómo se me pasó? ¿Cómo se me pasó? Chicos, ¿alguien tiene choclo? Por favor, sin sancochar. Please, ¿alguien le sabrá choclo? ¿Crudo? Por favor. Crudo, crudo. No, no, mi amor, ya no hay choclo. ¿Te sabrá choclo crudo? Este todavía lo voy a usar yo. No. ¿Choclo? ¿Tienes crudo? No. ¿Toma? ¿No hay? Toma. Toma, 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 toma. Me te sacrifico doy por la herbolaria. Gracias. A nada. Gracias, amigo. No, gracias. Para que me traiga el manzador. ¡Gracias! Gracias, mi lindo, lindo, como siempre. Machuca, gracias, te pasaste, te debo una. Me salvaron la vida y estaba nerviosa. Mayrita, nos dijiste que tú sabías hacer esto. Esta es sí, tu pota. ¿Ya la limpiaste? No. La puse en pero agua sí fría. ¿Sabes hacerlo? No. ¿No? No. No, ¿sabes cómo se sazona? Pero no sé cómo hacerlo. Pero eso. Entonces, ¿el video que tienes haciendo ceviche? Eso ya me lo dieron cortadito, ya, todo ah, fácil. Pues, mira, ya. Esta membrana la sacas de así, como ya, lo estoy haciendo acá. Ya. Y lo mismo con la membrana de acá. Las dos externas, ya. Tienes dos membranas, mira. Ok. De los dos lados. Ajá, ajá. Entonces, vas a retirar las dos. Ya, por completo. Y cuando esté así de limpia, como la tienes acá, ajá, vas a cortarla en cuadraditos, cuadraditos pequeños. Sí. Ajá, ajá. ¡Ay, me quemo! Ya con esto estará suficiente, pues, ¿no? Una yapita, una yapita. ¿Estos pedazos sí son membrana o es la manchita no, normal? Lo has sacado a cuchillos, yo lo he sacado ¿no? a cuchillos. Sí, está bien, está bien. Me parece. Y esto es en cubitos, ¿no? En cubitos. Esto ya lo boto, ¿no? ¿Cuál vas a botar? Esta. Ah, el agua sí. Este. Ya, y esta parte, ¿no? Aparte, tienes que picarlo en cuadraditos chiquititos, ¿no? En una, como una macedonia, 3 a 4 milímetros. Macedonia civil, macedonia, brunoise. Hice mi tarea. Macedonia, concassé, brunoise y hay otras más. Chiffonade también que está en esta receta porque el jurado ya como me dijo, si quieres quedarte aquí, tienes que aprender a cortar. Y parece veo que ya inundado. Hiciste tú... Hice mi licuado de choclo. Pero le echaste un montón de agua. Sí, le eché poca, le eché menos de lo que era el choclo. Bueno, era el agua justa para que pueda moverse. Eso hay que colarlo en realidad y te quedas con... El, con lo que te quedes en el colador, trabajas. Ya. Es muy fácil. Buenas. Uy. ¿Tiene mucha? Hecho ¿mucha? Una leche, un jugo de choclo. Está bien suelto. Yo te sugeriría que pruebes a ver si te funciona ahora y si no, que lo vuelvas a hacer. Ay, era la cantidad justa para licuar. Ya, no importa. Voy a buscar un recipiente para poder colarlo mientras que avanzo con lo demás. Mira su cebolla picada, parece que con un hacha. Bueno, se puede hacer brunoise con hacha, ¿por qué no? Cada quien tiene su estilo. Bueno, señor, ya dije que hoy iba a ser enemiga de la perfección. Está bien, está bien. ¿Tienes el camote ya cocido? Espero que esté el cocido. El choclo está listo. Le puse naranja y azúcar. Mm. Eso funciona. Ya. ¿Y tu choclo ya está? Ya está. Acostúmbrate a que el choclo siempre tiene que descansar en su propia agua de cocción, si no se seca. Ay, siento que me ha jugado en contra decir que sé hacer ceviche de pota porque todos están a la expectativa ahora de mi ceviche. A mí me gusta hacerlo, pero con paciencia. Aparte, siempre me han dado la pota ya lista. No he tenido que hacer estos pedacitos. Es trabajoso. Participantes, quedan 20 minutos, señores. ¿Qué es esto? Mi tortita está... No, no hablemos de la... No, por favor, pasemos eso. Gracias. Recién acabo de poner mi choclo licuado, pero ojalá que me dé el tiempo porque ya se pasó volando, no puedo más. Quiero que sepan que yo en los años 90 era fan de todas las novelas de Lily Stewart y este tenía, era el vocal de Disciplina, ¿no? ¿Qué? Que era fan de todas tus... Se está quemando, bájale sí, es cierto, el fuego. Es cierto, gracias. Bájale el fuego. En vez de hablar, entero. No. Concéntrate. Mis tortillas son una porquería. No tengo mejor palabra para describirlas. Hice todo lo que me dijeron, pero al revés. Ya me gané una vez el beneficio y estoy haciendo todo lo posible por ganarlo una segunda vez. Necesito ganar el beneficio, así que enfocada, concentrada. Participantes, quedan 10 minutos, 10 minutos. ¡Vamos, señores! No sé qué he hecho, no sé qué he hecho. Estoy muy asustada. Ok, estoy muy tensa, necesito parar. Respirar profundo y nuevamente ordenarme. Yo puedo, yo puedo, yo puedo llevarme ese premio, yo puedo.
Mira, mira, ya me quemé. Son heridas de guerra, las heridas de la batalla que se quedan en mi piel. Participantes, quedan 5 minutos, 5 minutos. Ahora sí, señores, hay que pensar en emplatar. Creo que no lo pueden oler. Pero esta cocina está empezando a oler a quemado. ¡Mío! Ya fue ya. Sí, me cayó la pimienta. Pero pude sacar toda esa potita de encima que tenía la pimienta antes de moverlo. Y gracias a Dios, he rescatado mi ceviche. Participantes, 2 minutos, 2 minutos. Vamos, dense prisa. ¡Ay, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No puede ser mi tortilla! No, ya, me tiene que dar risa nomás, pues. Si no me da risa, ¿para qué estoy acá? ¿Para qué estoy acá si no me río? Bueno, un cortecito, ¿no? Para que no se note, pues, el quemadito, ¿no? El quemadito, así. Total, si la dejo cuadraditas, como que parecen fichas, pero no, o sea... ¡Va la cuenta! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Manos atrás, señores! ¡Manos atrás! Muy bien, participantes. Tremendo trabajo el que acaban de hacer, señores. ¡Ay, ay, 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 ay! Participante Machuca, por favor, momento de probar. ¿Qué tal está eso? Está mínimamente digno. Pero digno. Falta un poco de sal. ¡Preextraordinario! La pota está dura. ¡Preextraordinario! Participante Stuart, ¿qué hay de las tortitas de choclo? ¿De cuál? Las tortitas de choclo. ¿De cuál? ¿Qué? Tenía que hacer unas tortitas de choclo, ¿se acuerda usted? ¿Qué hay de esas tortitas? Diga, comparta con nosotros. Oye, el ceviche está riquísimo. Ah, muy bien. No quiere dar declaración. Hablemos del ceviche nada más. Participante Martínez, ¿cómo está eso? Pruebe un poco de eso y cuéntenos. Me encanta. ¿Sabe qué? Que acá estoy aprendiendo tanto. Solo que espero salir bien, bien de esto. Participante Goñi, la experta en ceviche de pota. ¿Cómo está eso? Delicioso. Delicioso. Creo que está rico. Participante Aguilar, ¿cómo está eso? Está suave. Está agradable, pica. A mí me gusta picante, está picante. Bien. Ok, mi ceviche me gusta. Está suavecita la pota, se siente el limón y el picante. A mí me encanta el ceviche, bien picante. Espero que el jurado también. Participante Vázquez, ¿cómo está eso? Presente, díganos, presente. ¡Mmm, qué rico! ¿Qué tal está eso? ¿Qué tal la está especialidad eso? De Milén. Ceviche, ella... O sea, como pica el pescado. Siento que la participante Stuart por algún motivo se está burlando de usted. ¿Qué está ocurriendo? O sea, que... Es su forma de quererme. Muy es su bien. Forma de alentarme. Bueno. No está tan picante, a mí no me gusta tan picante. Y se respeta. Bien. Se bien, respeta. Bien. Bueno, mis queridos participantes, buena suerte. Momento de que nuestro jurado vaya a sus estaciones y vea qué tal está eso. Buena suerte. Falta mejorar el balance de la acidez con la sal. Esto está muy bien. Gracias. Así que vamos. Parece que la herbolaria del pueblo no logró controlar bien el balance de sal y de acidez. Está bien. El trabajo de la pota está bien. La acidez está disparada para un costado. Si lo vuelves a hacer, te sale increíble. Gracias. Hay un hombre de gran corazón. Gracias, Javier. Voy a seguir tu consejo. Perfecto. Gracias, gracias. Esto es tu, perdón, esto es tu torreja. No, vayamos. El ceviche estaba rico porque no hablaste, porque estaba rico y vas a decir algo positivo.
del ceviche. Te está gritando, creo. Del ceviche. Tú ya te pasaste a la otra. ¿Qué es esto? No la... Esto no es una... Esto no es una torreja. Parece que las tortitas de choclo no son el fuerte de Leslie Stewart. Poco picante, ¿ah? ¿Eh? Porque yo soy poco picante. Mejora la vajilla y el balance de los sabores para la próxima. Uy, 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 no noto tan convencido a nuestros jurados con el plato de Leslie Stewart. El ceviche no está mal, ¿no? Gracias, sí. Me ha faltado sal. Levantabas la sal, como te lo dije al comienzo, y ibas a encontrar cierto balance. Bueno, iba a probar, pero está muy quemado. Gracias, Armando. Enfócate. Mi ídolo, te sigo, Giacomo. Estoy suscrito a tu canal. Es más, estoy en tu parte premium. Like, like. Si no me encontraba con esos tropezones de culantro tan grandes y le subías un poco a la sal, tendrías un buen sabor. Gracias. Elegante. Tropezones de culpa. No decir que se llenó de hojas la boca. Quiero seguir siendo tu periconito. Yo en verdad pienso que está bien feo. Sé que debajo de toda esa armadura hay un oso cariñoso. Yo lo sé. Creo que falta como integrar mejor los sabores, pero está bastante bien. Javier, I love you. Esto no está mal. Gracias. Gracias. ¿Cómo? Ese te lo ponen en un restaurante y yo lo como. Sí, no. Está un poco ensalada. ¿Te das cuenta? Mucha falta más limón y más sal. Espectacular, espectacular. Creo que con eso vas a deleitar a nuestro jurado. Me gusta porque Armando ha venido súper positivo. No está tan malo. Tan malo, ¿eh? Bueno, parece que ya como está satisfecho, ¿eh? Gracias, me emocionas. El sabor está agradable. Me dejo solo brillar. Muchas gracias, Leslie. De verdad, qué bonito. Qué bonito, gracias. Qué honor. Falta. No está mal, pero falta. Ay, pudo ser peor. Gracias. Ay, me emociona. Bueno, es un paladar exigente, pero voy a ir entendiéndolo. Excelente. ¿Qué dijo? Excelente. ¿Está riquísimo? ¿Qué dijo? ¡Mayra Goñi! Vamos a ver si Nelly Rosinelli y Giacomo Bocchio opinan lo mismo. Buen trabajo. Voy a llorar. Cero envidia, cero picanería. Es que me he esforzado. Le he metido su canchita, su chicharrón de pota. Todo ahora que esté rico. Está bueno. Pero, esto podría ser un poquito más dulce todavía para contrastar mejor los sabores, pero en general está bien. La felicito. Bueno. Sí. Me voy a inclinar por la participante que creo que ha presentado los cortes correctos, el sabor más balanceado, nos ha dado incluso un plus y me podría comer todo ese plato. Hay cosas que podría pulir. Pero igual, muy bien. Y aparte, pues, está un ceviche que lo ves y es una fiesta. Y eso debe ser un ceviche. Tal cual. Yo he encontrado sabores cevicheros un poquito mejores en otras estaciones, pero que no habían cumplido con el encargo. Total. Así claro. Que yo también me inclino por esa participante que ha cumplido con el encargo y que estaba de decente para bueno. Vamos, sí, entonces. Está bien. Queridos jurados, ¿hemos tomado una decisión? Sí. Sí. Tremendo. Unánime, además. Sí. Unánime, no, espectacular. Queridos participantes, nuestros jurados han tomado una decisión y conocemos el nombre de la persona que ha logrado preparar el mejor primer plato, la mejor primera receta de esta noche.
Queridos jurados, por favor, díganos el nombre de la persona que ha logrado preparar el mejor primer reto de esta noche. Peláez, porque nos entregó un ceviche con tortitas de choclo, que era una fiesta. Queríamos estar en la playa disfrutando ese cevichito. El participante o participante ganador es... Mayra. Participante Goñi. Felicitaciones. Era verdad lo que había dicho, señores. Tremendo. Te lo dije, jugador del Boys. Quiero que te sientas orgulloso de mí. Te mando un corazoncito desde aquí. Oh. Espero me estés viendo. Antes de retirarse de esta cocina para disfrutar de su merecido beneficio, va a tener que dejar, como se dice vulgarmente, un recadito para uno de sus compañeros. Un pequeño castigo para uno de sus compañeros. Va a tener que elegir a uno de sus compañeros para que esa persona tenga 5 minutos menos en su preparación del segundo plato. ¿Qué? Dios mío, yo pensé que me iba a ir feliz, pero ahora me hacen estas cosas. ¿Quién será esa persona? ¿A quién le deja ese lindo regalo? Mayra, ya sabes lo que te hago, ¿eh? Cuidado nomás. Mira, con el rubro actuación no te metas. No puedes chocar con... No te metas con la industria, claro, le dice. Sí, con la industria. Anda mirando por otro lado. ¿Qué es que prefieres quedar? No, tampoco. ¿Prefieres quedarte? Prefieres quedarte. Siempre hay un caballero para salir. Si quieres feliz, mira, feliz te podrías sacrificar por tus compañeras y te quedas también. En otra oportunidad quizá, pero ahora no. Quiero decirte. Tú decides. Corazón de melón. Armando Machu. El caballero. El caballero de la muerte. De esta cocina. Se va a sacrificar por usted. Mayra Goñi eligió a Armando Machuca. Era lo más justo. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias. Las odio a todas. No es un sacrificio. Es un acto de amabilidad y elegancia hacia mis compañeras. Alguien lo tenía que hacer. Porque es lo que un hombre hace. Muchas gracias, participante Goñi. Felicitaciones. Puede disfrutar de su casa y abandonar la cocina del gran chef famoso. Nos vemos en la siguiente ronda.